Hermanos, buenas tardes. Es un privilegio nuevamente estar al frente de mis hermanos y ustedes para compartir la palabra de Dios, la reflexión que ha sido de edificación para mi vida personal y imagino que debe ser para cada uno de ustedes. Así que doy gracias, hermanos, por poner atención y es un tema difícil para mí. La verdad que yo debo reconocer y admitir a veces que pensaría cuando yo estaba allá, así como mis hermanos ustedes, decía, oh, qué fácil, me gustaría estar al frente. Pero ya uno cuando está estudiando la palabra de Dios, nos hace caer en cuenta que esto es un acto solemne, algo grandioso, de respeto, porque uno está aquí al frente, ¿no? Y por eso uno viene con temor y temblor delante de cada uno de ustedes. Así es que, hermano, muchas gracias y ruego a Dios que me des gracia para poderles compartir. Vamos a, esta noche, vamos a estudiar el, como leemos el domingo 37, que tiene que ver con los juramentos. Hermanos, les pregunto a ustedes, ¿alguna vez en su vida, cuando estaban pequeños, en la escuela o en su casa, y cometió un problema con sus hermanos, decía, no le cuentes a mamá, no le cuentes? Digo, no le voy a contar, pero dame algo, hacían algo a cámara, dame algo, ya, seguro te doy esto, pero no cuentes, ¿verdad? Me lo juras, entonces, a veces sí, digo, bueno, un montón de cosas. Ustedes se han puesto a pensar, queridos hermanos, cuando yo recuerdo el colegio, dice de esta manera, queridos estudiantes, deseamos expresar nuestras más sinceras felicitaciones por haber cumplido satisfactoriamente esta importante etapa de sus vidas. Y al recibir estos diplomas, adquieren compromisos de honor con el país y con esta institución educativa. Juran por cumplir con este juramento. Estudiantes dicen: sí, juramos. ¿Sí? Otro ejemplo de otro juramento, por ejemplo, de una práctica profesional, sea un doctor, sea un abogado, y hace un juramento, dice, para cuando se gradúa, ¿no? Dice así, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios, desempeñar leal y conscientemente la profesión cuyo título vas a recibir, jura por el título a defender y a representar ese título. Y así, hay muchos ejemplos que las instituciones públicas también lo llevan a hacer un acto de juramento, un voto de compromiso, ¿sí? ¿Cierto? Pues vemos aquí, yo no sé si ya han estado en Holanda o hay este tipo de ceremonias, pero acá nosotros en nuestro medio siempre hace incluso para jurar bandera, la bandera también. Entonces, vamos a definir qué es un juramento. Dice el diccionario de la Real Academia, acto y expresión con los que una persona jura una cosa solemnemente. Eso es un juramento. Acto y expresión con los que una persona jura una cosa solemnemente. El juramento bíblico, es algo similar, dice, era una solemne apelación a Dios para ser testigo de un pacto o confirmar la verdad de un dicho. En otras palabras, eran declaraciones efectuadas por una persona a fin de prometer o garantizar que se cumplirá un voto o que una afirmación es realmente cierta. Entonces, esto es un juramento, es apelar a Dios, para que Él sea el testigo de lo que vamos a hacer, el voto o el acuerdo, porque es un pacto, ¿sí? Un pacto que se hace entre personas o Dios mismo hace con sus discípulos y tiene que haber un juramento y eso es un voto de compromiso, ¿sí? Y nosotros ahora mismo hacemos compromisos acá. Cuando queremos hacer para ser miembro de la iglesia, ¿no es cierto? Hacemos un compromiso. Recién bautizamos a nuestros niños, hicimos un voto de compromiso, de cuidar, de guardar cosas. Eso también es un acto solemne delante de Dios porque eres testigo de lo que estamos afirmando
y nos estamos comprometiendo a cumplir. ¿Sí? Entonces, ahora, yo quisiera que, si son, en Génesis 21, 23, vamos a ver un ejemplo de esto. Y Gálatas 1, 20. Génesis 1, 23.
muy fácil de encontrar. Éxodo 22, 10 y 11. Veamos qué dice ahí. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y este muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo, nadie, sin verlo a nadie, le ofrece juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. ¿Qué tenemos por eso? Supongamos que yo tengo un animalito, ¿no es cierto? Voy a la finca de mi hermano Daniel, le digo, hermano Daniel, téngale este buey, ¿ya? Téngalo por un tiempo. Y aclaro que este animalito le pasó algo y se cayó y se fracturó. O llegó alguien del dueño de la gente, se lo trajo y se lo llevó, pero él no se dio cuenta. Entonces yo voy delante de él y digo, ¿qué pasó con mi animal? ¿Qué pasó con mi buey? Entonces dice, juramento de Jehová habrá entre los dos, ¿sí? De que él no lo tomó el animalito, ¿sí? Así dice, que no metió su mano en los bienes del prójimo. Y yo como dueño le digo, yo voy a aceptar eso porque me dijo la verdad, porque invocó por testigo al Dios que lo sabe todo, ¿cierto? ¿Sí? Eso es un ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo se hacía un juramento. Voy a leer otro versículo más, pero escúchenlo nomás. Nehemías 13:25, ahí leemos, dice Nehemías, reñí con ellos y los maldije, y herí a uno de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice curar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿Qué estaba aquí? ¿Por qué estaba así Nehemías con él tan enojado con los judíos? Lo que pasa es que en el libro de la ley, los judíos estaban prohibidos casarse con otros pueblos que no eran de la, que no eran de la nación de ellos. Por ejemplo, ahí había pasado que esos días habían tomado mujeres de los pueblos de Atod, amonitas y moabitas. Y ellos se habían casado entre ellos ahí. Y cuando llega Nehemías dice que los hijos ni siquiera hablaban el idioma judío. No hablaban del idioma judío, sino que hablaban los otros idiomas de los otros pueblos, pero no hablaban del idioma judío. Entonces Nehemías dice, reñí con ellos y los maldije. ¿Qué? ¿Con qué maldición? Con las maldiciones del pacto. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice curar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Entonces, tenía que hacer el juramento en el nombre de Dios. Y esto es bien grave. Ahora, otro ejemplo más. Deuteronomio 6:13 que acabamos de leer. Ya lo leemos, leímos antes. Y dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Escucharon? A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Qué pasó aquí, mis queridos hermanos? El problema es que cuando Israel entró en la tierra prometida, y ellos dicen que vieron que esas tierras estaban hermosas, eso decía la Biblia, ¿verdad? Tierras hermosas, pero ahí había diferentes tipos de dioses. Entonces empezaron a pensar, digo, uy, estos dioses sí que bendicen a esta tierra, ¿no? Estos son bendecidos por estos dioses. Y él le llama la atención y le dice al Señor, a Jehová tu Dios temerá, no a los dioses de los pueblos vecinos, ¿sí? Y en el nombre, y a él solo sentarás y por su nombre curarás. No andaréis en pos de esos dioses ajenos, los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, ¿sí? Entonces, él se aclaró nuevamente cómo deberían curar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? Pero también veamos los versículos en el Nuevo Testamento. Sea, no que esto para que lo estudien en su casa. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, dice Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sigo en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar menciono vosotros siempre en mis oraciones, oh, qué importante. Y qué compromiso cuando le decimos, hermano, voy a orar por usted. ¿Sí? Y Dios está presente, está viendo lo que estamos haciendo.
con mi hermano que está un poco mal. ¿Sí? Y a veces nos comprometemos a hacer algo. Pero Pablo dice, le dice a los romanos, Dios me es testigo de que estoy orando por ustedes. ¿Sí? Él invoca el nombre de Dios como testigo para decir que él estaba diciendo la verdad. Segundo los Corintios 1:23, otra vez Pablo dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Se dan cuenta? Sobre mi alma. Que por ser incumplente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Él no va a Corinto y dice, y yo no tengo por testigo. ¿Se dan cuenta? Cuán importante y en qué momento uno debe utilizar el nombre de Dios. No se lo puede utilizar en cualquier momento. También el Señor Jesús. Cuando el sumo sacerdote le dijo en Mateo 26:63, te conjuro por el Dios viviente que nos digáis si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Así le dice el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente que sea Cristo, que nos digas si eres tú el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además de eso le dijo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. ¿Sí? Te conjuro del cielo. Te pido que me jures por Dios, que si realmente eres el Cristo. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Él no negó, tú lo has dicho. Y es más, te digo, que desde ahora eres el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Así es como juraba antiguamente, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, respondamos a la pregunta 101. ¿Se puede curar santamente en el nombre de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, ¿cierto? Vemos que ellos curaron, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice, sí, cuando el magistrado o la necesidad así lo exijan para sostener y confirmar la fe y la verdad, para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Pues tal manera de prestar juramento está fundada en la palabra de Dios y en consecuencia ha sido rectamente confiada por los santos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Acepta los juramentos? Ya. ¿Pero qué? Poco a poco ya vamos a dónde vamos a llegar. Ahora el Señor Jesús dijo, no perjurarás. ¿Qué es un perjurio? Mire, yo estaba investigando un poco y encontré que esto está escrito en el Código Penal, en el Código Orgánico Penal del Ecuador. Y dice, perjurio es un delito que consiste en mentir estando bajo juramento. A la persona que comete perjurio se le denomina perjuro. Es un delito que tiene una especial relevancia en el ámbito de los tribunales de justicia y en particular en lo referente a su aplicación a los testigos que puedan presentarse en un juicio. El testigo tiene la obligación legal de decir la verdad y en el caso de que incumpliese, su obligación podría ser procesada por la vía penal. ¿Sí? Esto está en el código. Código Penal Integral Penal, en el capítulo 5 del delito contra la responsabilidad ciudadana del Estado. Ahí está esto, es el perjurio. Y en la Biblia, veamos en la Biblia, la violación de un juramento, porque eso está tratando el perjurio, la violación de un juramento era una situación grave. Era una ofensa a Dios, invocar el nombre de Dios en un juramento. ¿Qué estaba haciendo? Apelaba a su participación en ello. ¿Sí? Cuando juraba falsamente, estaban apelando a que Dios esté presente como testigo. Pero era un juramento falso. De esta manera, él era considerado juez. Entonces, es Dios a quien invoca o se le llama para que él sea testigo en este juramento, se le invoca. Y él debería responder. La persona que hace el juramento debe responder por no cumplir el juramento. Tiene que responder ante Dios por no cumplir el juramento. Y dicha violación era sinónimo de haber profanado el nombre de Dios. ¿Sí? Y ahí el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Levítico 19, 12. Ok, tiene más ahora Levítico 19, 12. ¿Ve? Un versículo para resaltar esto. Pero yo os digo, dice Jesús, pero
culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno del fuego. ¿Se dan cuenta? O sea que si yo me enojo con el hermano, soy culpable de juicio. Ahora en el 27, oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Está escrito, mandamiento: no cometerás adulterio. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciar a ella, adulteró con ella en su corazón. Bajo estos estándares, mis queridos hermanos, ¿quién puede estar libre de la ley? Luego, más adelante, en el 33, además, dice el Señor Jesús, además, habéis oído que fue dicho para los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hasta ahí, hermano, estaba muy bien. El problema estaba aquí, hermano. Estaba en la mala interpretación, el significado de la ley por parte de los escribas y fariseos. Es decir, que ellos habían rebajado los estándares de la ley a un conjunto de normas externas. Y habían olvidado el espíritu de la ley. ¿Sí? Ellos, en vez de interpretar correctamente las escrituras, lo bajan, lo hacen más simple. ¿Y por qué? Realmente, los fariseos estaban haciendo algo. ¿Para qué? Para acomodarse a la ley. Ellos no se estaban acomodando a la ley, sino que la ley la estaba acomodando hacia él, para así cumplirla. Y cumpliendo esto, se jactaban de ser justos. ¿Sí? Pero el Señor Jesús le va a dar una interpretación mucho más alta. Entonces, en los tiempos de Jesús, esta perversa interpretación de los fariseos acerca de las escrituras se hizo evidente. Los fariseos desviaron la atención de los juramentos, el cumplimiento de esas formas inventadas por ellos. ¿Y cuál era el problema? Era jurar en el nombre de Dios. Ese era el problema para los escribas y los fariseos: jurar en el nombre de Dios. Ellos decían: si juras por el nombre de Dios, estás atado al juramento. ¿Sí? O sea, si uno jura por el nombre de Dios, estás obligado a cumplirlo. Eso decían. Y eso era lo correcto. Incluso si uno se compromete, aunque uno le cueste o salga perdiendo, pero tiene que cumplir. Eso es el carácter de un cristiano. Pero si juras por el cielo, allí no te hace juramento. Ahí tienes la opción de no cumplir, porque no estás jurando por Dios. O incluso puedes jurar falsamente. Y así tenía una lista como esta. De esa manera se produce un desarrollo de mentiras, promesas fraudulentas, utilizando en circunstancias frívolas de conversaciones cotidianas durante cualquier momento. Ese también era el otro problema. Que la gente utilizaba el juramento para cualquier conversación común. ¿Sí? Por eso decía al principio, cuando decía, había cometido un problema en su casa. Y uno para excusarse, uno llegaba al otro y decía: júrate que no te vas a denunciar, ¿no es cierto? Júrate que no te vas a excusar. Entonces ellos estaban así, tomando juramentos para cosas frívolas, ¿sí? Cosas comunes. Y eso es lo que el Señor no dijo en su palabra y estaba prohibido por la palabra. Y el Señor Jesús va a corregir esta enseñanza farisaica y mostrar el verdadero significado de la ley. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. También dice el versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Como decía, pues ellos, los escribas y fariseos,
por falta de responsabilidad para cumplir y no quedar atado al juramento, entonces cambiaron la forma de hacerlo. Y aquí, según comentaristas, explican que los judíos habían creado un código de juramentos, un código de una forma vinculante y una forma no vinculante, ¿ya? Y de esa manera lo hacían a su propia conveniencia. Y es así como lo habían estado enseñando los escribas y los fariseos. Y por eso Jesús les va a reprender más adelante, ¿sí? ¿Qué es vinculante? Por ejemplo, lo que te explicaba anteriormente, si juro por Dios, ¿dónde tengo que cumplir? Y si juro por el cielo, no tengo que cumplir, eso no es vinculante, ¿no es cierto? Ya. Pero el Señor Jesús le dijo, pero si ustedes juran de esa manera, lo están haciendo por Dios mismo, ¿sí? Y aquí también hay otro peligro, que cuando uno jura de esa manera, de cometer un acto de idolatría, porque estamos invocando a algo y estamos confiando, ¿sí?, de ser testigo a alguien que no lo conoce todo, no es omnisciente. Por ejemplo, si hay casos de que gente que jura, dice, voy a jurar por mi madre que ya murió, pero tu madre no escucha los votos que está haciendo, por lo tanto ya no va a poder juzgar. Invocar un juramento era de alguien que sirva como juez, ¿sí? Y confirme eso, por eso es un juramento. Mateo 23, 16. Vamos un poquito más adelante. Mateo 23, 16. Ahí el Señor Jesús les va a decir algo muy fuerte. Mateo 23, 16. Dice el Señor, ¡ay de vosotros! Mateo 23, 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, escuchen, si alguno jura por el templo, nada, no es nada, dice. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Sí? Ahí está. Vinculante y no vinculante. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifique el oro? 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Quién lo habita el templo? Lo habita Dios, ¿cierto? Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Se da cuenta? Pues ellos pensaban para no cumplir su juramento, vamos a cobrar por otra cosa. Lo dices, están haciendo mal. Están haciendo mal. Porque incluso Dios, Él conoce todo. Y Él es dueño de todo. ¿Sí? Por ejemplo, si en el 36, anteriormente, 536, ni por tu cabeza curarás, porque no puedes hacer blanco, negro, un solo cabello. Tú no puedes curar con tu propia cabeza, porque ni tu cabeza te pertenece. Y tú no puedes pasar a decir, yo voy a hacer mi cabeza blanco o negro. No puedo, a menos que lo utilicen los niños, pero es otra cosa. Pero no puede. ¿Sí? Y no puedes utilizar eso. Y por eso el Señor lo reprendió fuertemente. Aunque ellos habían estado curando de esa manera, Dios estaba comprometido, porque es todo de Dios. Bueno, como le dije anteriormente, ellos estaban haciendo estos juramentos en cosas triviales, en conversaciones comunes, y de esa manera estaban empleando en vano el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? El cristiano, regenerado por el Espíritu Santo, debe ser como honesto, sincero, en toda su manera de vivir.
y no tenga que argumentar algo para que le crean, ¿sí? Por ejemplo, le digo a mi hermano, el día de mañana estoy aquí a las 7 de la mañana. Y él no le tiene que decir, ¿sabe? De verdad, promételo, cúmplelo. No, como cristiano, nosotros tenemos que ser audaces, verás, es nuestra forma de hablar, ¿sí? Y así en toda nuestra manera de vivir, en nuestras casas, en nuestros trabajos, tienen que conocernos con esta palabra. Pues vuestro hablar, dice el Señor Jesucristo, debe ser sí, sí y no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos debemos vivir una vida recta, honesta, diciendo la verdad. Porque créanme, hermanos, que como cristianos, una vez argumentamos una mentira, se quebranta la confianza. Y recuperar eso es bien complicado, hermano. ¿Sí? Por eso, eso debemos practicar en la iglesia, en las casas, en todo lugar. Nuestro hablar debe ser sí, no, no, dice el Señor Jesucristo. Santiago 5:12 también lo dice lo mismo. Pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Para que no caigáis sin condenación. ¿Sí? No necesitamos jurar nosotros. Nosotros debemos ser auténticos en nuestra manera de hablar. ¿Sí? Así debemos ser entre nosotros. Eso es lo que el Señor nos está enseñando ahí en Mateo. ¿Sí? Por eso yo os digo, no juréis por esto, porque no es necesario, hermano. Nosotros tenemos que ser transparentes en nuestra forma de hablar. ¿Sí? Y es más, el Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 12:37. Porque tú, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Sí? ¿Cuán importante es cómo nos expresamos nosotros, entre nosotros mismos y entre los demás? En resumen, mis queridos hermanos, en resumen, todos los juramentos deben hacerlos en el nombre de Dios. ¿Sí? Esto quedó claro. Solo para decir la verdad, ¿sí? Está claro. Y solo cuando estuviésemos seguros de cumplir aquello que se ha prometido, solo ahí podemos hacer un juramento. ¿Sí? Repito, debemos hacer en el nombre de Dios, solo para decir la verdad, solo cuando estuviésemos seguros de poder cumplir aquello que se ha prometido. Recuerden, hermanos, que los juramentos eran algo que no se debería hacer a la ligera, no hay que hacer a la ligera, sin considerar con sumo cuidado qué es lo que se estaba diciendo, o lo que se estaba haciendo, ¿sí? Por eso tenemos que meditar antes de invocar el nombre de Dios para jurar algo, para prometer algo, para dar un voto, tenemos que considerar claramente que es un pecado si no lo vamos a cumplir, ¿sí? Respuesta a la pregunta 102, hermanos, página 761 de el himnario. Página 161 del himnario. Respuesta 102. Dice así. ¿Es lícito jurar por los santos u otras criaturas? No. Porque el legítimo juramento es una invocación a Dios. Eso es lo que hemos dicho. Por lo cual se le pide que Él, como Él que solo ve los corazones, sea testigo de la verdad y castigue si ese juramento es falso. Este honor le corresponde a Él. ¿Quedó sustentado con la palabra? ¿Sí? ¿Alguna duda, queridos hermanos? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, mis queridos hermanos, el estudio de la palabra del catecismo. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Señor, buen Padre Celestial, Señor, le damos gracias por su infinito amor y su bondad. Ayúdanos, Señor, a ser como hijos tuyos, veraces en nuestra forma de vivir. Que siempre hablemos con la verdad y andemos con la verdad. Ayúdanos a no tener que argumentar algo para que nos crean. Ayúdanos a decir siempre sí, sí y no, no. Y perdónanos, Padre, porque algunas veces hemos fallado,
y hemos llorado falsamente. Perdónanos, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Vamos a abrir ahora si no hay nadie para cantar la canción 78, la marca solo aquí, y los hermanos de la música, para que nos acompañen con la canción. Canción 78, amarte solo a ti, página 77. Dios tenga misericordia de nosotros.
y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Amén. Donamos la canción, mensaje 16, guárdame, oh Dios, página 17.